Saludos, les habla el pincel boricua Frima. Bienvenidos. Estoy haciendo una prueba para ver cómo se puede vender el arte y de la misma forma las artesanías en Puerto Rico, poniendo una mesa que son 3 pies casi 4, un barandal que venga a seleccionar las personas y obviamente trayendo su máscara los puedo atender. En este caso vamos a tener que por ahí viene una cliente. Cuando llegue la cliente, yo les voy a ofrecer que va a tener en este tipo de frame enmarcado y la cliente va a poder seleccionar cualquiera de los portfolios. Ahí va a estar a la distancia ella viendo las diferentes litografías que son reproducciones de arte. Yo puedo estar haciendo trabajos como este, haciendo diferentes trabajos mientras que el cliente está buscando y seleccionando alguno que le guste. Vamos a ver cuál le gusta a ella. Me gustó más este. Le gustó este. De esta es la forma que esto va a ser. Ella lo seleccionó. Yo lo saco de aquí. En este frame que es nuevo, completamente nuevo. Yo vengo y lo monto de esta forma. Y así se le vende al cliente de aquí. Pone el dinero ahí, lo cojo y ella se va como cualquier cliente. Entra y se lleva su arte. Ya han venido personas que han seleccionado de los Reyes. O el de los Reyes, el de Zafra. Porque yo tengo diferente. Entonces pues es el regalito de Navidad que se llevan ready to go. Aquí no hay ni acercamiento, simplemente miró, seleccionó, vendió, toma y vete. Es el paga y vete. Y así pues, dale una vista, un vistazo a los diferentes cuadros. Este es un cuadro original. Todos los que ven grandes son los cuadros originales. La reproducción la tengo acá. Obviamente, si usted no tiene el dinero para comprar uno grande, lo tengo en reducido, pero son trabajos de arte. Esto es en el Bryant Park en Manhattan. En Manhattan. Y esto es herencia de Puerto Rico. Asómete por aquí. Usted que está viendo a través del internet, tengo diferentes trabajos que he ido haciendo de la cultura puertorriqueña, en este caso los indios taínos. Esto es puertorriqueñidad. Son 6 portfolios y en todos hay artes diferentes. En todos hay artes diferentes. Usted nada más que selecciona cuál le gusta y se monta de la forma que ya vio. Y usted se lleva arte de cultura puertorriqueña. Vamos a seleccionar otro para que vea que son diferentes. El Quijote, Majestad Negra, Flamboyanes. Ahí tiene Flamboyanes. Paisajes típicos de Puerto Rico, de la cultura. Tabaco, recogiendo café, pasándolo, venteando. Músicos puertorriqueños, los Reyes y así sucesivamente. Cada portfolio contiene 48 estampas que son cuadros que yo he ido pintando a través de mis 40 años en el arte. Por eso es que ve tantos cuadros diferentes pintados por este servidor. Así que esta es la carretera que sube a la Montaña Santa.
en el barrio Los Pinos. Espino. Espino. Barrio Espino. Barrio Espino. Esta es la carretera que sube ya, para que vean que estoy nuevecito aquí en el área. Barrio Espino, sube a la Montaña Santa, a mano izquierda subiendo, me van a ver. El Pincel Boricua. Los espero. Acuérdense la mascarilla.